Sí, de nada. Gracias por tenernos aquí. Bien, vamos a comenzarle. Es la encargada de la brigada médica, tengo entendido. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos o qué nos están entregando este hospital? Many general medical supplies, things that we think that the hospital here will need. We've talked to Dr. Valadares, and he tells us things that he feels that we might be able to help you with. Antes de venir aquí hemos hablado con el doctor preguntando qué es lo que necesitan en el hospital. Entonces eso es lo que traemos aquí para ustedes. ¿Qué es lo que están entregando? Tenemos por ejemplo guantes, jeringues, cosas para ayudar a fracturas y material para coser también. Esa ha estado varias veces en brigada acá en inspector y siempre se ha identificado en el hospital. Sí, sí, hemos yo es la primera vez que yo estoy aquí, pero Mary ha venido 20 años, creo, 20 años. En Honduras en general 20 años, pero en Olanchito específicamente 8 años. ¿Representa una institución? Sí, pues estamos aquí de una fundación que se llama Hackett, Hemwall, y es una fundación que hace algo que se llama Prolotherapy. Y entonces hemos estado aquí unas 2 semanas tratando pacientes que tienen dolores crónicos. Entonces estamos, vinimos aquí, construimos una clínica y hemos visto pacientes cada día, 60 a 70 pacientes cada día. ¿Cuánto tiempo más van a permanecer o ya terminaron su labor? Pues mañana es el último día que estamos aquí. Próxima semana va a haber otros médicos aquí que van a ayudar con venas varicosas que son muy grandes. ¿Su nombre es? David Beckmann. Beckmann. Sí. ¿Y su nombre? And Mary Doherty. Mary Doherty. Muchas gracias. 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 Very nice. Say hi to the camera, Dave.